estar aquí hoy en esta velada donde vengo a entregarle mi proyecto Misiones de Salud, que ya le entregué al gobernador hace tiempo en la charla que tuvimos. Fue él el que me pidió, y en una reunión que tuvimos contigo, Vito, hace varios años, ya hace casi 10 años, que hablamos de las municipalizaciones, de la economía de salud, y yo, de forma ciegamente, creyendo en estos dos hombres y lo que ellos son y lo que han hecho y lo que están por hacer, me dediqué a escribir este trabajo que me costó 7 años prácticamente. 7 años de escribirlo, de estudiarlo. Y es un trabajo que tiene una importancia a nivel, diría, no solamente en Estados Unidos, donde yo resido y practico la medicina por hace más de 20 años, sino aquí en Latinoamérica. He dedicado también gran parte de este estudio a los países de Latinoamérica, Bolivia, Brasil principalmente, donde yo tuve la dicha de estar por 12 años casi estudiando, donde conocí a mi esposa Rosángela, y después emigré a Estados Unidos. Gracias también a 5 personas muy especiales que veo estar por acá, que si no hubiese sido por ella, no era posible mi presencia acá. Estas personas son mi querida hermana Ruth y mi querido hermano Enzo Bañoli, mi querido amigo Huguito, Chino Rec. ¿Dónde está Chino Rec? Qué lindo. Gracias por tu ayuda, realmente, como me dijiste bien, el propio para el evento especial que estamos viviendo esta noche, ¿no? Te agradezco muchísimo. Y a Sarita Mancilla, que a todos ustedes retiro mi gratitud eterna realmente. Nuestra reunión esta noche principalmente confirma la amistad que nos une, aparte de nuestro común interés y aprecio por el arte y la literatura, pero más por el arte superior a todo, que es el arte de practicar la amistad, donde no hay distancia y donde el tiempo siempre espera. Porque desde 1976, cuando me fui a estudiar a Brasil, y posteriormente cuando emigré a Estados Unidos en 1989, hasta la fecha suman 38 años de docencia muy prolongada y muy sentida. Y, como le prometí a mi padre, inspirado en su ejemplo, que continuaría el mismo camino trazado por él, en paralelo a mi querido hermano menor Huguito, quien también es médico, está en Houston. Cuando salí de mi ciudad querida de Bolivia y me fui a Estados Unidos buscando horizontes nuevos de educación y progreso, me hice también una promesa. Tenía que ver el día que volvería aquí con lo aprendido y el bagaje vivido acumulado en el peregrinaje mío en Brasil y Estados Unidos, para volver acá y revertirme con todo lo que pude yo acumular en esos años. Es una promesa también cumplida esta noche. Y estoy aquí para entregar parte de mi trabajo en este libro La Cura y este poemario que a seguir les voy a presentar. Quiero también esta noche hacer una apología y un recuerdo importante, haciendo reconocimiento a 4 grandes hombres de este pueblo, quienes desarrollaron con sus propios méritos, por sus cualidades humanas ejemplares, quienes con acierto nos inculcaron aquella semilla que sembraron en nosotros y que germinó muy bien, creó el vínculo de la amistad que ellos nos profesaron y que se continúa hasta nosotros con la amistad que vivimos ahora. Me refiero a estos ilustres, el ilustre médico, tu padre, Gilberto Molina, a mi padre Hugo Suárez Castel, al señor Erick Rey, a Hernán Suárez Castel, al doctor Hernando García Bepa. Para ellos y para muchos otros hombres va mi admiración, cariño y agradecimiento. A mis amigos que se vayan aquí presentes, siempre por siempre, les reitero mi cariño y afecto más duradero. A mis colegas médicos que están acá, incluyendo encabezado por Arturito, mi primo, aquí les presento mi afecto y mi admiración por la labor que cumplen. A las autoridades, en tu presencia aquí, no, te agradezco muchísimo realmente. A los que están del Departamento de Salud, también les agradezco inmensamente por el interés de estar acá. Huguito, eso es todo lo que tengo que decir para introducir este libro a mi persona. Y primero debo entregarle al gobernador para que nos diga unas pocas palabras. Y pues te agradezco muchísimo, querido gobernador, por estar acá. ¿Ya? Gracias, Chino. Muy buenas noches para todos. Qué gusto de verlo. Qué gusto de estar en esta familia grande. Muy corto, porque lo importante aquí es, Chino, la labor encomiable, extraordinaria que ha hecho, que todos ustedes, los amigos de Chivachi, los que lo conocemos de la infancia prácticamente, su familia, su madre que nos ha aguantado tanto,
éramos muchachos y hacíamos travesuras. Ya sabíamos de la clase de cariño, liderazgo y compromiso con la tierra que tenía Chico. Claro, no soñábamos nunca lo que para el tiempo. Y le deparó a Chico la posibilidad de formarse, de tener una esposa que lo acompañó, que lo ayudó, de ser un hombre que es un orgullo para todos los bolivianos, para todos los cruceños, que se convierte un poco en el embajador de gente que va desde Santa Cruz con algún problema o simplemente cultivando lo que él también sabe hacer, cultivando la amistad, el cariño, el afecto, la sinceridad. Claro, es un orgullo para su familia, nosotros que somos también tu familia, tus amigos, y seguramente que vos tenés dentro de tu corazón y amistad con mucha satisfacción haber recorrido el camino, por ejemplo, de padre Doctor Hugo, que tuvimos el privilegio de conocerlo, tuvimos el privilegio de fomentar él a través de su consejo esta agrupación, que después se transformó en un quejo y esta fraternidad de su hermano Cachivachi. Pero obviamente que algo que vamos a estar siempre agradecidos, y en este caso, no solamente por nuestro amigo Rubén, hermano Rubén, siempre, sino por lo que nos toca ahora como primer servidor público del departamento, en nombre de este tu pueblo, que tanto amas, que tanto querés, que lo llevaste en el corazón y que esto es lo que te ha tocado poder realizar cuando estás lejos. Te vienen cuando vienen las ciudades y te acordás de tu pueblo y querés construir. Soy testigo fiel de esas tertulias grandísimas que fueron forjando el carácter de todos nosotros, sobre todo el compromiso, pero la sensibilidad social que abría tu corazón. Somos testigos de que este grupo también tiene como principios, valores y metas, objetivos, trabajar por algo que aquí has puesto vos, de que llevamos todo, que nos han transmitido nuestras madres, nuestra familia, la sensibilidad social. Y obviamente que el tema de la salud es algo muy importante para convertirlo en un derecho humano y universal. Ojalá que lo que nos toca desempeñar de forma masajera algún cargo de servidor público, podamos contribuir, podamos estar a la altura de esos hombres que han dejado huella y que sin ninguna duda vos estás en ese camino. Son un orgullo para tu pueblo, son un orgullo para tu familia, para tu madre, tu hermano Enzo, tu hermano Cachivachi y Santa Cruz. Gracias por lo que haces, Chino. Tomo la palabra, Martino, gobernador, queridos amigos, familiares de Chino. Esta es una actividad un poco peculiar y hay que tomarla así para darle el valor que tiene. Estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Hay una agenda de presentación de libros de todos los estilos y en un momento de diálogo con Chino se dio la inquietud, y lo que lo conocemos todos los que estamos acá sabemos que es así, como voy a decir. Vio en esta feria la oportunidad de estar presente y de estar presente a partir de dos producciones que no son fáciles de conjugar, pero para los que lo conocemos a Chino, todos sabemos que lo ha hecho de manera extraordinaria. La expresión de la palabra poética, el bien decir, el mejor sentir, y una expresión académica de investigación en un texto que tiene la calidad de ser un tratado de medicina, orientado
desde su título a temas que pareciera están dirigidos muy específicamente a los médicos o a los que practican la medicina, pero en realidad abren un camino extraordinario para cualquier ciudadano preocupado de lo que ocurre en su comunidad. Este libro, que lo conocí en la primera versión y estoy teniendo la suerte de revisar en su contenido final en esta segunda, es un tratado de investigación científica de un médico acucioso. Esta palabra ayuda a entender, es alguien que está sobre el dato, sobre la información precisa. Los médicos no pueden, a diferencia de otras profesiones, tener dudas en el momento de atender a un paciente en un estado de emergencia. Los abogados podemos decir, vuélvase mañana, voy a estudiar su caso. Los médicos el caso lo tienen ahí, no hay forma de no dar una respuesta. Y eso, que tiene que nutrirse con ciencia, con investigación y con estudio, cuando es trasladado a un texto escrito del volumen, de la consistencia y de la profundidad de esto, no puede menos que causar respeto y causar admiración. Esa es la persona que hoy nos cobija, que hoy nos convoca, y que de manera tan especial, amigos y hermanos de sangre y de afecto, más personas vinculadas a la medicina, vamos a tener la posibilidad de conocer. En la versión poética, ha merecido premios fuera de Bolivia, y el espacio era extraordinario de poder estar presente también con otros colegas poetas en Santa Cruz, y este que hace referencia a la cura a través de la prevención. Lo conversamos, como dice Chino, hace unos 7 años atrás, y lo hemos mantenido en el modo tan peculiar que él tiene de llamar a cualquier hora, en cualquier momento y cualquier día. Esa es una particularidad que no creo estar revelando ni denunciando. Es una característica que tiene, que lo vuelve mucho más fraterno, porque entre amigos y hermanos no existe la hora cuando hay necesidad de compartir algo. Chino es así. A las 7 de la mañana o a las 11 de la noche, en estado de emergencia, como él vive atendiendo gente, pues transmite y comparte con el mismo afecto que podría haber sido en una reunión social en otro momento. Esta obra trata los elementos básicos que hacen a las preocupaciones que hay en el mundo moderno con relación a la salud. El tercer nivel de mayor complejidad podría tener mucho menores gastos y costos si se cumpliera la medicina preventiva, si se cumplieran las bases de la salud primaria y se incorporase esta medicina familiar que está desarrollada en el capítulo 2. Habría mucho menos costos y mucho menos urgencias si antes de que se produzca una emergencia definitiva tuviéramos labor de prevención, que es lo que nos convoca el científico, el médico científico Chino Suárez. Estamos frente a una propuesta que se desarrolla a partir de una medicina comparativa. Lo ha señalado él, es un privilegio de formación que tiene en el ejercicio médico de 2 países y en la práctica en un tercero del que forma parte de origen. Y este cruce de variables nos permite adelantar elementos que podrían ser de una validez muy grande. Creo que el acierto de entregarle al gobernador un volumen de esta naturaleza es muy grande y es muy propicio. Se trata de cumplir competencias que, si bien en algunos casos corresponden a nivel nacional, si el nivel departamental continúa haciéndolo como lo está haciendo para poder brindar una multiplicación de postas sanitarias, de ambulatorios, de salud preventiva, habría menos presión sobre los hospitales de segundo y de tercer nivel y los de alta complejidad. Otro elemento que aparece significativo, de verdad, es que Chino tiene la posibilidad de incorporar en su práctica médica habitual una serie de instrumentos que nosotros no hemos podido desarrollar todavía, no porque no existan las capacidades tecnológicas, sino porque hace falta profundizar, abrir la mente y el corazón para hacerlo, y es el que se refiere a la telemedicina. La posibilidad de actuar con diagnósticos rápidos, inmediatos, de apoyo, de alta precisión,
a través de mecanismos vinculados a las nuevas tecnologías, son de una posibilidad realmente muy grande. La analizamos en uno de sus viajes y estaban dadas las condiciones, lastimosamente se produjeron cambios políticos, para que La Guardia, el municipio de La Guardia, fuese el primer municipio con un sistema de telemedicina monitoreada desde Estados Unidos para dar apoyo a la salud del municipio de La Guardia. No pudo lograrse, lo señalo de nuevo, por los cambios políticos que se produjeron, pero la opción y la posibilidad está perfectamente dada. Y eso alivia a nivel de costos también de manera extraordinaria, porque se puede tener a un especialista de primer nivel atendiendo casos en lugares recónditos, lejanos, en los que sería imposible poder trasladar al médico a atender ese caso, a través de mecanismos que hoy existen. Ya la computadora, el instrumento de comunicación ha llegado absolutamente a todos. Ya no es el costo de una computadora que vale 1.000, 2.000, 3.000 dólares. En el teléfono están todos los instrumentos para poder comunicarnos y poder hacer el traslado de la imagen, el traslado del diagnóstico inicial y la posibilidad de una respuesta. Eso es lo que el doctor Suárez nos traslada en este texto, en el que, haciendo medicina comparativa en tres países, incorpora los elementos básicos que son esenciales desde el punto de vista de la salud. ¿Y por qué me ha combinado Chino en esta oportunidad hablar de salud? Yo soy abogado. El origen está en que uno de los elementos que él ha descubierto y lo pone en evidencia es que tanto el elemento de la prevención como el de la salud primaria adquieren su grado de importancia cuando se ejecuta a niveles de distrito. Y cuando hablamos de distritos estamos hablando de municipios. La posibilidad de utilizar instrumentos médicos distritalizados a través de los municipios es lo que nos está sugiriendo Chino Suárez, debiera hacerse para profundizar de verdad el tema de la salud primaria y la prevención. Y tiene razón. La gran ventaja es que su propuesta está siendo acompañada por un pequeño texto que tiene más de 700 páginas, que está acompañado de cuadros demostrativos de por qué afirma lo que está diciendo, que tiene un ejercicio práctico no solo en las clínicas que presenta, administra y lleva adelante, sino en la práctica médica de naturaleza cotidiana, en un mundo que desde el punto de vista de la exigencia en la práctica médica es bastante mayor al que tenemos en nuestro medio, y que hasta el día de hoy, luego de cuántos años de ejercicio allá en Estados Unidos, 24 años. Luego de 24 años tiene la posibilidad de ofrecer una foja de servicios sin observaciones, y sabemos lo que eso significa en un primer mundo que es tan celoso de la práctica médica. El ejercicio cotidiano de la medicina, la solución de los problemas que están en el consultorio, unido a una visión de futuro extraordinaria como la que nos plantea Chino, trasciende definitivamente, y quiero decirlo con la mayor honestidad, la sencillez de este acto. Aquí hay un texto que debiera ayudarnos a todos a comprender, a los médicos, a los científicos y a los legos, que estamos frente a la necesidad de asumir la solución del problema de la salud o del tema de la salud como algo más que responsabilidad de los médicos. La salud primaria se desarrolla de manera plena en la familia, en el conocimiento de prácticas cotidianas de prevención, y que en la medida que cada uno de estos niveles puede ir encontrando una respuesta adecuada, puede ir resolviendo también de manera adecuada los problemas que puedan presentarse. Estas 700 páginas que nos regala hoy nuestro compañero amigo es una constatación empírica de que las cosas que se están haciendo en este país en esta materia están bien hechas, que hay que profundizarlas, que el enfoque con el cual, desde el punto de vista científico, fundamenta Chino los elementos que giran alrededor de la salud primaria, de la prevención, de la medicina familiar, del agente comunitario de salud como elemento esencial de la reforma de salud primaria, justifican, dan la base. Lo vuelvo a ratificar porque creo que este es el espíritu con el cual ha sido escrito este tratado,
fundamentan la base para enfrentar la solución de la salud de una manera diferente. No van a ser nunca suficientes los recursos para resolver los problemas de salud, pero van a ser mejor utilizados y van a tener mayor impacto si todos somos agentes y parte de ese sistema. Y si comprometemos a los actores públicos para que todo esto se convierta en política pública. Este es otro de los elementos que Chino nos incorpora de manera académica, tomando el modelo de salud que se está desarrollando en los Estados Unidos. La posibilidad de convertir en acción un derecho tiene algunas condiciones, y con esto voy terminando, Chino. Tiene no solo el enunciado del derecho que debiéramos tener todos, debe tener además un órgano público responsable, debe tener además una asignación de recursos, debe tener además un procedimiento que permita la puesta en marcha de ese derecho, de ese ejercicio, y debe tener un empoderamiento. Este es un texto que llama la atención para que todos y todas asumamos como nuestra la responsabilidad de la salud primaria, de la prevención, y que cumplamos con la información necesaria. No es por ciencia infusa, no es por traslado memórico en sueños, es con conocimiento, con información. Esto es lo que nos traslada en este texto extraordinario por Antonio Suárez, que en su modestia, en su sencillez, dijo: aprovecharemos la feria para estar presente. Este es un regalo que nos hace, y no tengo la menor duda que nuestro gobernador lo hará suyo como mandato en los temas que corresponden a su ámbito de competencia. Ha llegado en buenas manos y en buen momento. Muchas gracias. Bueno, agradezco realmente la exactitud de tu definición, descripción del contenido del libro. Realmente es admirable. Has conseguido pues, resumirlo prácticamente, ¿no? Yo no tengo mucho que adicionar porque lo has hecho todo, Vito. El aspecto de prevención, el aspecto de reorganización de las comunidades, de los gobiernos autónomos, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, donde debe estar la base de la estructura de la medicina primaria a través de mecanismos de control de sus propios recursos para su propio. Porque la salud y la enfermedad son cosas que dependen mucho de lo que se tiene en la región y debemos ser nosotros, la gente, los que debemos tomar la acción de velar por nuestra salud, de velar por nuestro sistema de salud que más nos convenga que se da. Porque los políticos buenos como tú, infelizmente un día pasarán a la historia. Yo no soy negativo en eso, todos pasaremos a la historia. Pero pasan y las comunidades se quedan. Las comunidades, la gente, los enfermos necesitan ellos tener voz y voto. Generalmente, en las determinaciones sobre los sistemas de salud, que hay muchos errores, en Estados Unidos he visto mucho, y aquí está la crítica del sistema de salud de Obama y los sistemas anteriores. Infelizmente, la gente no tiene voto. Y parece que aquí también lo mismo. La gente no define, no sabe. Le falta información, le falta conocimiento para poder autodeterminarse, para poder tener un sistema que sea el que les convenga realmente. Y en este libro yo plasmo ese problema, esa necesidad de que a la gente le falta la luz, le falta conocer su problema, le falta canalizar su situación para poder resolver, le falta tener esa educación y a los líderes le falta conocer lo que la gente realmente necesita. A muchos no les falta la sensibilidad, no les falta el conocimiento, pero también lo que sobra a veces es conflictos entre las situaciones políticas que se viven, lo que distrae demasiado, y entonces ahí donde tenemos que tener cuidado de juntarnos para poder de una forma muy positiva aunar las fuerzas de los diferentes sectores, de la población, de los líderes, para poder sacar adelante los temas. Pero nos vemos distraídos en pleitos, en pugna política. Eso es una pena realmente. Eso es una pena. Todos debemos unirnos en una causa común, en una causa tan noble como es velar por la salud.
La salud, si un pueblo sin salud no es un pueblo que va a progresar. Realmente la salud es lo más vital que hay. Puedes tener todo, pero si no hay salud, prácticamente estás condenado al atraso, y pues eso es lo que ocurre a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pueblo, a nivel de país. Los pueblos enfermos no progresan, sucumben. Entonces es una obligación que tenemos nosotros los ciudadanos, cada uno de nosotros, de ver ese problema y actuar. No tenemos que ser cómodos, decir, no, a ver, ¿qué hará el gobernador de nosotros? ¿Qué hará el presidente? No. Cada uno tiene que hacer por sí propio. Y obviamente eso es lo que falta, educación. Entonces aquí debe haber una gran campaña de formación, de educar a la gente, para que la gente se concientice y busque su problema y busque la solución. Con los líderes que guíen y que determinen. Porque al final todo es política, todo es política. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo es política. Las determinaciones de todas las situaciones que se viven en los países. ¿Por qué es que una línea fronteriza entre Estados Unidos y México determina una gran diferencia? Un país rico, la misma geografía, los mismos recursos humanos, pero acaba un país en la miseria, en la frontera de México. Yo he estado muchas veces allá, y no es posible que una línea fronteriza divida y de una forma así determine las condiciones de vida en todo aspecto, y de la salud es lo que más me duele, pero no es posible. ¿Y quién es el culpable? Yo busco el eslabón perdido aquí. La política es la culpable. La política mal orientada, la política mal llevada. Entonces yo en este momento quiero, aparte de lo que digo este libro, que lo has escrito muy bien, mi intención es unirnos, mi intención es reforzar lo que tú estás haciendo, querido Rubén, por este pueblo. Y yo sí te dije la primera vez que hablamos de esta campaña y todo, vas a ser el mejor gobernador, y lo estás siendo, el mejor gobernador de este pueblo y de este país. Y un día vas a ser presidente, pero tenemos que apoyarse. Un día tenemos que todos sumarnos, sin diferencias, sin conflictos de ningún tipo. Todos tenemos que sumarnos con una causa común. Tengo dos hombres grandes aquí a mi lado, y soy orgulloso de ustedes, y soy muy honrado realmente que estén conmigo acá. Mis hermanos Hugo y Rubén, y todos ustedes, que hay mucha gente aquí que conozco también, la capacidad, la sensibilidad. Todos tenemos que unirnos por esta causa común que es nuestro pueblo. Y yo, a mí me toca como médico, pues, velar por la salud. Y eso es lo que transmito en este libro, por lo menos grande, me costó 7 años escribirlo. Y entre este libro, que me da dolor de cabeza, y mi mujer me decía, estás escribiendo demasiado, que no sé qué, que muchas horas. Pero siempre me acompañó y le agradezco, y me enlace todo el mundo. Escribir los poemas que después vamos a deleitar, nos vamos a reír un poco. Pero eso es todo lo que quería yo decirle, básicamente, así de simple. Ya describiste todo, se ve que leíste bastante libro y lo has captado, aparte de que sos un municipalizador, un municipalista, y eso debemos aprovechar al máximo de ti. Todos tenemos que dar mucho más de lo que tenemos en sí y lo que somos. Así que todos tenemos el compromiso, y pues en el tema de salud tenemos que, con este libro, tal vez guiarnos un poco. Esto es un escrito acá, no solamente en Estados Unidos, sino el estudio de la situación de nuestro país. Que está de más decirlo, con tu gestión, lo están haciendo un buen trabajo. Creo que en camino cierto, y vamos a conseguir mejorar mucho la situación. Te agradezco mucho, por las palabras. Si tienes alguna pregunta, alguien, pues estamos abiertos a la pregunta.